No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria. Solo abriremos con semáforo verde. Si algo ha hecho evidente, es una segunda consideración, el COVID-19 es la gran desigualdad y diversidad de nuestro México. Ante ello, desde que el presidente envió la iniciativa de reformas educativas a la Constitución, Quedó asentada la necesidad de definir políticas diferenciadas de acuerdo con las regiones, con culturas y realidades distintas de nuestro país. Y así será y así debe de ser el retorno a la escuela. Tercero, aprende en casa es seguido por ocho de cada diez maestras y maestros y por nueve de cada diez alumnos, de manera que se está trabajando en casa. Y además el ciclo escolar 19-20 está asegurado, como lo hemos expresado en anteriores ocasiones, al inicio de esta jornada nacional de sana distancia, ya se habían cursado entre el 73 y el 80% de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso. Cuando sea oportuno, cerraremos el ciclo con una etapa presencial de evaluación, diagnosis, eh, de los niños en cuanto a sus conocimientos y de las niñas y de planeación eh, de un esfuerzo de eh, remedial para el próximo ciclo escolar. no bajemos la guardia. la salud de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes es lo más importante. su educación está asegurada y por ello estamos trabajando con todo nuestro empeño y dedicación. muchas gracias.